Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal. Las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Y las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles cómo hago el jugo para preparar piña colada, el jugo casero. Por acá tengo una piña. Si le dejamos este moño que trae la piña, no va a durar mucho más tiempo. Es mejor si lo quitamos a la hora de usarla. Ya por acá tengo la piña lavada y escurrida. Voy a quitar el moño y voy a pelar. Por acá tengo una taza de agua. Cada uno va a añadir agua de acuerdo a su gusto. Yo más o menos acostumbro a usar una taza y media. Voy a quitarle el moño y voy a comenzar pelando la piña y tratando de quitar estos ojitos, como le llaman a la piña. Voy a quitar el parte de arriba y la de abajo y luego voy a pelar. Voy a ir pelando y quitando esta partecita de los ojos, como le dicen. Y ahorita, cuando ya la tenga pelada, le voy a mostrar cómo vamos a hacer la licuada en la licuadora. Vamos a quitarle todos estos ojitos negros, limpiarla bien para que no quede bien limpio el jugo. Esta cáscara vamos a guardarla, nos sirve para hacer un té o para hacer un jugo. Voy a quitar el corazón de la piña y lo voy a poner con la cáscara. La piña la voy a poner en el vaso de la licuadora y voy a poner un poco de agua. Vamos a picarla un poco más pequeño y ponerla a licuar con media taza de agua. Y ya ahorita, cuando esté licuada, está poniendo media taza de agua y voy a poner a licuar. Y si ven como que no quiere funcionar la batidora, pueden apagar y prender hasta que comience a bajar la piña y licuarse bien. Ya cuando esté licuada, voy a pasar por este colador. Voy a tratar de pasarla toda y ahorita le muestro cómo vamos a ponerle la otra parte. Como ven, solo le he añadido media taza de agua y está licuando bien. Pero cada uno puede conocer su licuadora y sabe la capacidad que tiene para licuar. Así que cada uno va a estar chequeando eso. Ahora voy a apagar la licuadora. Vamos a pasar por este colador. Es un colador grande, pero tiene la cerdita bien fina. El jugo va a pasar sin casi nada de pulpa. Y luego que la pase por acá, voy a ponerle un poco más de agua. Voy a estar usando más o menos una y media taza de agua, pero como les digo, cada uno añade agua de acuerdo a lo que crea necesario. Espero y que esta manera de prepararlo les guste, porque es muy natural y es fácil. Thank you.
voy a ponerlo para que quitarle.